Pues qué tal mis amigas y amigos de Fiesta en Flat Videos, y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están todos mis suscriptores? Les mando un cordial saludo y un cordial abrazo. Acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro, denle y sigan haciendo crecer mi canal. Muchísimas gracias. Mira, en esta cápsula te voy a decir, aquí tengo chícharo, lo que es ejote, papita y zanahoria. Es una lata de verdura, ¿ok? Por acá ya tengo, es un sobre de espagueti de la marca que tú quieras. Lo estoy secando. Si le queda tantita agua, lo secas, ¿ok? Entonces este ya está marinado, acuérdate, con pimienta, con ajito y cebollita, ¿ok? Entonces lo dejas secar. Y por acá ya tengo lo que es mi jitomate, ¿verdad? Entonces este es un espagueti riquísimo. Es un espagueti con jitomate y verdurita, ¿ok? Acuérdate que se tiene que secar un poquitín. Ve, ¿ok? Entonces vas a incorporar todo. ¿Cómo se hace este espagueti? Bueno, vienes y un sobre de espagueti de la marca que tú quieras, lo vas a servir en un litro de agua, le pones un chorrito de aceite, tantita pimienta, ajo en polvo, ¿verdad? Lo hierves, lo dejas y la pastita, mira, se tiene que ver gruesecita y se tiene que deshacer en tus manos. Ya si bien la escurres, muy bien, la secas, como te enseño ahorita, le mueles 4 jitomates, 5 con ajo y cebolla, lo cuelas. Ahorita viste que no lo colé porque ya lo tenía yo colado, ¿ok? Para no quitarles su tiempo de ustedes. Entonces, ya que está así el jitomatito, le vas a poner la verdurita. Ahorita yo le voy a poner así nada más un puñito de sal y eso es todo. Ya se lo sirves a tu familia y cada miembro de tu familia que le ponga sal. O al momento que tú cocines también le puedes poner la sal que consumas tú y tu familia, ¿ok? Acuérdate que la sal y el azúcar se debe de consumir poco porque en un futuro hace daño, ¿ok? Entonces, para este espagueti es un sobre de espagueti. Son 4 jitomates con la cebolla y el ajo, ¿verdad? Y la lata de verdura que trae zanahoria, papa, ejote y un poquito de chícharo, ¿ok? Lo vas a secar y ya tienes un espagueti rojo bien sabrosito con verdura. Acuérdate que siempre le tienes que dar verdura a tu familia, el guisado que sea, siempre le tienes que dar verdurita. Y no consumas muchas calorías. En lugar de refresco, hazles agua, ¿verdad? Y que el agua, pues de preferencia que sea simple, que sea sin sabor, para que no se metan tanta azúcar, ¿verdad? Pero bueno, ya es a elección de cada quien, ¿verdad? Yo nada más es un tip y un consejo que yo les doy, para que en un futuro pues no tengan problemas del azúcar o de la sal, ¿verdad? Entonces, este es un espagueti rojo con verdurita, zanahoria, papa, ejotito, chícharo, muy, muy nutritivo, que lo puedes disfrutar en la compañía de tu casa, ¿verdad? Casero con tu familia. Bueno, pues muchas gracias por su apoyo, por apoyar al canal, por seguirse suscribiendo. A todos mis suscriptores continuos, un saludo cordial y un abrazo. Y a los nuevos también, un saludo cordial y un abrazo. Y a los que no también, suscríbanse a mi canal, soy un corazón rojo de fondo negro, denle like, ¿verdad? Son recetas de Fat Video, aprende con tu amiga Fabi, ¿verdad? Originales y pues son muy nutritivas, ¿verdad? Fáciles, los ingredientes los puedes tener en tu casa y fáciles de encontrar. Bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien. Bye. Bye.